Para mí en la ciudad está claro quién fue el perdedor. ¿Quién fue? Guarda que está por ahí. No me importa, se lo digo en la cara. Estuvo bien ampliar la oposición en la ciudad de Buenos Aires para frenar la fuga por derecha de Milei, que hizo una elección impresionante. Impresionante elección de Javier Milei. Una locomotora que sacó casi 14 puntos. Tercera fuerza, muy buena elección. Se transformó en tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, poner a jugar a López Murphy fue una decisión inteligente. Salúdense, por favor. Sí, sí, sí. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Un saludo histórico. Muchas gracias, Patricia. Mejor, ¿eh? Gracias. Perfecto. La gente por la libertad. ¿Hizo una buena elección? Excelente. Y además, la gente por la libertad y jóvenes. Es muy bueno lo que le está haciendo. Bueno. Está buscando tus votos, ¿eh? No. Te van a cooptar, Milei. Son chistes. De buena onda. Felicitaciones a la distancia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tremenda. Sí, la verdad que estamos contentos. La realidad es que esto, nosotros estábamos contentos con la campaña que habíamos hecho, porque si ustedes se fijan, hubo un corrimiento en el debate, hubo un corrimiento hacia la discusión de las ideas de la libertad, y eso es un triunfo, en especial cuando venimos de una economía que además trabaja con tanta represión y que esa represión económica después se termina traduciendo inexorablemente sobre la vida diaria. ¿Qué te parece? Entonces, de hecho, una de las cosas que mencionaba Mises como un gran riesgo es que cuando vos tenés estos sistemas como el fascismo o el nazismo, ¿entendés? Que te atacaban desde el sector privado en las empresas, después eso era lo que le daba la base para el control totalitario. Y la realidad es que en este contexto, haber logrado cambiar el eje del debate, que las ideas de la libertad estuvieran a lo largo de toda la campaña en el centro de la escena, a mí me parece que eso ha sido un logro. Encima, además, tuvimos la dicha de ser acompañados en las urnas, es decir, el voto de mercado fue favorable. Lo único que tengo para decir es gracias. Te quiero decir algo. Vos sacaste casi 14%. Yo no sé si está bien o mal hacer esto, pero si lo juntás con lo de López Murphy, que es liberal como vos, coincidirás o no, 25% de la ciudad de Buenos Aires es un voto liberal. Es para prestar atención. A mí me parece un análisis correcto. Yo comparto plenamente tu visión, Johnny, ahí. Justamente, a ver, vos tenés liberales clásicos, minarquistas, anarquistas, o sea, pero liberales. Sí. Y en ese contexto, vos lo que tenés es que hoy 25% de la población eligió alguna opción liberal. Una opción austríaca, una opción de Chicago, pero una opción liberal. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que si esas fuerzas convergen, el kirchnerismo queda en tercer lugar y empieza a decir adiós. Sería tremendo. No me vas a decir que no sería hermoso. Sí, sería muy fuerte. Te pregunto, para confirmarlo, pero entiendo que te fue bien en Soldati, en Lugano, incluso en algunos lugares de la Villa 31. ¿Por qué esa gente que tiene menos recursos te termina votando vos, que sos algo totalmente distinto a lo que ellos deberían buscar en un candidato? Yo no creo que soy totalmente distinto, porque yo vengo de una base, de una familia que se arrancó de muy abajo. Sí. Y en base al esfuerzo, digamos, mi familia logró construir una oposición. Pero al margen de eso, pero no, por ahí no representás los intereses de ellos. Te diría que todo lo contrario, Lucas, porque en realidad el liberalismo se creó justamente para liberar al pueblo de los dictadores, digamos, de los monarcas tiránicos. Y la realidad es que cuando vos mirás hoy, la democracia argentina tiene todos los problemas de la república que se degenera, ¿no? Porque vos fíjate, la figura del poder ejecutivo, que es básicamente el presidente, que es el monarca, cuando degrada, sí, se vuelve en un tirano. Tenés un presidente con actitudes propias de un tirano. El Congreso, que básicamente el Parlamento, que es la aristocracia, pero puede derivar en qué?
cuando se está viciado en oligarquía. De hecho, el Parlamento argentino es la oligarquía. Claro. Saca leyes que van en contra. Pero además te puedo decir algo. Porque vos decís, lo que dice, está bien, no representa a los pobres. ¿El populismo representa a los pobres? Tenemos ahora, este gobierno, ¿representa a los pobres? No, si los, pero confunde. Los acabó a los pobres. Bien, ese es un elemento fundamental, lo que acabas de decir, Johnny. Porque esa es la gran trampa. Dicen que gobiernan para los pobres, pero los multiplican fenomenalmente. Pero los hicieron, y la clase media también, pelota los hicieron. A ver, yo voy a dar dos datos violentos y que les tiene que hacer hervir la sangre a cualquiera. A ver, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Para 10 argentinos. La presión fiscal en el campo es 70%. Esto quiere decir que el fisco te saca el alimento de 280 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. Si esto no te pone del gorro, no te pone loco, ¿qué es lo que te va a movilizar? Y estos tipos no lo hacen porque se benefician con la miseria. Vos la rompiste, hice muy buena elección en la ciudad, casi 14. ¿Por qué vos 14 y Expert un tercio tuyo? 5 puntos. En provincia, ¿no? En provincia, que deberían ser algo parecido. Bueno, creo que las realidades pueden ser un poco distintas, en especial por la cuestión geográfica. A ver, son 135 municipios. Al liberalismo le cuesta más entrar en la provincia, decís vos. No, es por un problema de estructura. Ah, ok. A ver, si vos te fijás, la campaña que hicimos nosotros es hiper artesanal. Sí, sí, sí. No es todo cuerpo hasta a cuerpo. Se calentó la renga, imagínate. Muchas redes sociales, claro. A ver, exacto, muchas redes sociales, sí, muchos, digamos, o sea, pero presencia en los medios y caminar. Ahora, andá a replicar eso en la provincia de Buenos Aires. O sea, no tenés. Entonces, me parece que hay que poner también las cosas en su justa medida, porque también hay que... podría agarrar y decir, no, porque yo no. No, esto es un resultado de un proceso. Es decir, para mí es muy importante lo que hizo Esper en el 2019. Volvió a llevar las ideas de la libertad a un debate después de 30 años. Los dos debates de Esper los ganó por amplia diferencia. Y si hubiéramos hecho lo que Esper decía, hoy estaríamos mucho mejor. Entonces, creer que el crédito aparece todo... No, esto es un proceso, son muchas personas tirando del ¿Cuánto carro. ¿Cuánto de voto antisistema tuviste? Porque también podrían haber votado a Ricardo López Murphy en la ciudad, y te votaron a vos. Bueno... En cuanto a las ideas liberales, digamos. A ver, yo digo, lo primero que hay que tomar es... López Murphy sacó 11 puntos, ¿no? Hizo una muy buena elección. Muy buena elección, claro. También. Sí. Entonces... Yo lo que igual siempre marco este punto, que no es antisistema lo mío. Es antipolíticos. Claro, es antipolítica. Uh-huh. Antipolíticos. Antipolíticos. O sea, es contra el status quo. Uh-huh. Es decir, la casta es la que nos empobrece. Independientemente tenga una camiseta o la otra. Ustedes saben que yo tengo una posición muy clara, uh-huh, donde para mí la línea es la socialdemocracia. Y eso, por ejemplo, si vos me preguntás, por ejemplo, en la ciudad, para mí en la ciudad está claro quién fue el perdedor. ¿Quién fue? Guarda que está por ahí. No me importa, se lo digo en la cara. A ver quién es. Digamos, para mí el perdedor fue Larreta. Ah. Porque la expresión sí de Larreta es Vidal. No tiene relación ideológica López Murphy, ¿sí?, con Larreta. O sea, Larreta no es una persona que adhiera a las ideas de la libertad. En realidad, todo lo contrario. Es un colectivista, o sea, es un socialdemócrata. Es decir, ahí, obviamente... Me parece que Larreta es un socialdemócrata. No, Larreta colectivista es lo mejor de la noche. No, nunca lo hubiera obviamente pensado. Digamos, bueno, pero a ver, alguien que ha hecho un culto de subir los impuestos y de hacer obra pública, digamos, o sea, ya directamente en una versión a la Keynes de romper cosas de día para taparlas de noche, digo, hey... Vamos. La baldosa, decís vos. ¿No viste? Bueno, lo de las baldosas es un escándalo, lo de la Avenida Córdoba es un escándalo. Lo de las baldosas es más escandaloso porque nunca se arreglan. No, no es que la rompen. Pero ahora va a contestar Vidal, que está por ahí. Bueno, está bien, o sea, pero no tengo problema. De hecho, vamos a tener algún debate en algún momento. Así que. Por ejemplo, cualquiera que impulse la obra pública es absolutamente antiliberal. ¿Sabes por qué? Porque la obra pública, ¿sabes qué? La tenés que financiar
con impuestos o con deuda o con emisión de dinero. Bueno, la ciudad no tiene la posibilidad, pero, digamos, y todo eso son o impuestos presentes o impuestos futuros. Por lo tanto, y cualquiera que aumenta la deuda también es inmoral. Porque ¿sabés qué tiene de inmoral la deuda? Que la fiesta de hoy las pagan las generaciones futuras. Entonces le estás cobrando impuestos a gente que quizás ni siquiera nació, que no vota, y ya le estás cobrando impuestos, eso sí que es inmoral. Bueno, ya estoy recontrapasado porque está ahí Alfredo Leuco, que me hace así, y tiene razón, y está Débora. No, pero que está, la tenemos a Vidal para que le conteste ahora. Va a estar espectacular. Gracias, Javier. No, por favor. Te vuelvo a felicitar, la verdad que es una elección. Muchísimas gracias. Muy buena. Y bueno, voy a quedar pendiente de lo que me conteste Vidal, así le contesto en las redes. Se ríe, y Vidal. ¿Cómo es? Y así, digamos, por lo menos vamos calentando el debate antes de llegar a las redes. El lunes ya arrancó la campaña de vuelta. No descansa en un segundo. Pero nada. Bueno, ponele. ¿Te vas a rapar para noviembre o no? ¿Por qué me tengo que rapar? Es una pregunta. Dejale el pelo así. ¿Qué crees? Que sea como Adorni, que está todo rapado. Modo Adorni. Deja. ¿Qué haces, Manuel? Gracias, Javier. No, gracias. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Un líder y él es un gran rey.